Los temas a los que quiero hoy abordar son: ¿qué es el populismo? ¿Cuáles son sus causas? ¿Por qué se ha producido este éxito un poco llamativo de los movimientos populistas en toda Europa, en todo el mundo, Iberoamérica, Norteamérica, Europa Occidental? ¿Cuáles son las causas por las que se ha producido? ¿Qué ha pasado en la sociedad? ¿Qué ha ocurrido para que tanta gente, tantas personas que estaban encuadradas políticamente dentro de determinadas ideologías, se sientan hoy desplazadas y se sientan hoy como abandonadas y hayan acudido a llenar las urnas de los líderes populistas? ¿Qué hay que hacer ante el éxito populista? ¿Qué terapia, qué estrategia, qué políticas hay que seguir si queremos que no tengan el éxito definitivo que en otras épocas históricas han tenido y casi siempre con malos frutos para la sociedad? Bien, pues este es el tema de esta tarde y procuraré despacharlo en un tiempo razonable. No es fácil definir el populismo, porque hay muchos tipos de populismo, como tuvimos ocasión de ver el martes pasado. El populismo no es identificable con una clase social, ni con una edad, ni con una orientación ideológica, ni con un proyecto político determinado. Casi siempre el populismo desborda los límites de todas estas, llamémosle, comunidades que solemos agrupar en torno a estos conceptos. Ernesto Laclau, que es uno de los escritores, sociólogo, filósofo, neomarxista, que ha escrito unos libros muy conocidos sobre el populismo, entre otros uno que se llama La razón populista, lo define como una modalidad que algunos dirían patológica de la democracia representativa, que responde a una lógica política de protesta y rebelión contra el poder establecido. Rebelión provocada por un malestar social profundo y mayoritario. Otro autor llamado Benjamin Moffitt, muy renombrado en un reciente libro de hace muy pocos meses, dice que es un estilo político, una lógica política que está caracterizada por una serie de notas que enseguida explicaré. Y la tesis subyacente en todos los populismos, tanto de derechas como de izquierdas, es que el pueblo sabe lo que quiere siempre y tiene razón casi siempre. Por tanto, lo que hay que hacer es escucharlo de la forma más directa posible, sin que nadie obstaculice su expresión, ni la desvirtúe, ni la interprete, ni la aplace. Esto, dicen los populistas, es lo que hacen los intelectuales con sus teorías vacuas, los políticos con su hipocresía políticamente correcta, las élites económicas con sus explicaciones macro, ajenos a la realidad, y las élites mediáticas con sus dependencias de las anteriores, de las económicas, que son sus dueños. También las instituciones, cuando están al servicio de unos pocos, lo que hacen es falsear la voluntad popular y tratar de interpretarla o aplazar su ejecución mediante las leyes, mediante los procesos, mediante los procedimientos. Pues bien,
La lógica populista dice, hay que romper con todo eso. Hay que devolver al pueblo su capacidad de decisión, su soberanía, eliminando los filtros y mediatizaciones a las que se le somete. Hay que ir a la democracia directa, en lugar de ir a la democracia representativa, porque los representantes muchas veces falsearán la voluntad del pueblo. Hay que ir a la práctica de los referendos. Hay que acudir a la consulta a las bases cuando queramos saber qué es lo que hay que hacer. Esta lógica es lo que vemos ahora con mucha frecuencia en la sociedad española y en todas. Hay que ir a las primarias, hay que ir a las consultas, hay que reunir a las bases, hay que hablar con los círculos, hay que salir a las calles, hay que dejar que el pueblo se exprese y los líderes populistas encarnan al pueblo. Ya hablaré luego de los líderes, que es una figura muy específica. Con esto, lo que los populistas construyen es una dicotomía entre pueblo y élites, representantes, políticos, intelectuales, medios, generando la desconfianza respecto de los técnicos, los burócratas, los profesores, los periodistas, los analistas, las entidades de calificación crediticia. Todo esto, el aparato burocrático, no entiende, no defiende los intereses de la gente, dicen ellos, sino los suyos propios. Y por eso hay que romper esa dicotomía entre pueblo y élite, y no hay que dejarse engañar por las élites. Los populistas son también muy partidarios de la ruptura de las formas. El populismo suele ser bastante teatral, suele tratar de impactar incluso con la vestimenta, con las palabras, con el modo de actuar. Usan malas maneras, porque con eso llaman la atención. Siempre desean hacerse notar, porque forma parte del estilo, de la lógica populista. Yo recuerdo a esta líder de Podemos cuando se constituyeron las Cortes y entró con su bebé. No sé si le dio el pecho en público o no, pero entró con su bebé cuando hay una guardería en el Congreso, pero ella estaba sentada en su escaño con el bebé, todo sin corbata, siempre. Y cuanto más solemne, más clara es. En cambio, cuando acuden a los premios cinematográficos, se visten con el smoking, ¿no? Pero sus denuncias son casi siempre agrias, son denuncias inculpatorias de los problemas sociales, exageran las crisis, dramatizan los problemas. Los populistas no tienen, ya he dicho, ningún signo ideológico ni programático. Lo que tienen es una matriz de denuncia y de acusación que constantemente repiten. Están siempre en contra de los expertos, de los analistas, a veces con razón, unas veces porque a los expertos no se les entiende muy bien, ¿no? Y otras veces porque efectivamente solo contemplan y solo dejan oír aquello que los de arriba quieren oír. Bueno, estas son algunas características que definen el estilo populista. ¿Qué es el populismo? Una lógica política basada en estas notas. Un estilo político basada en ser siempre una rebelión frente a las formas, frente a los criterios, frente al estilo establecido. ¿Por qué se ha producido
populismo triunfante en estos años? Pues hay varias razones y todas ellas tienen mucho contenido, ¿no? Pero no nos da tiempo a entrar mucho en ellas. Yo las voy a formular y comentaré un poquito, pero muy poco. La primera causa ha sido la quiebra moral del capitalismo. He dicho quiebra moral. Moral quiere decir no que haya fracasado, sino que ha perdido la moral, ha perdido la ética, ha perdido la virtud, ha perdido el alma. Es un capitalismo desalmado frente al capitalismo con alma. Ha perdido los valores en los que se asienta el capitalismo. Y en gran parte por eso ha fracasado, porque la economía de mercado y el capitalismo y el liberalismo solo triunfan cuando se apoyan en los valores en los que creció y los que se le supone. Porque si no respetan esos valores, acaban en el desastre que hemos experimentado en las crisis del 2008 a 2014. Primera causa, por tanto, la quiebra moral del capitalismo, que ha olvidado a los perdedores. En la economía de mercado siempre unos ganan y otros pierden. A veces no siempre suma cero, a veces ganan todos, pero unos ganan mucho más que otros. Y en la última crisis, los perdedores han sido muchos. La segunda causa del éxito populista es la extrema desigualdad social que el liberalismo desalmado ha traído consigo, con una dicotomía patente entre ganadores y perdedores, que se ha ido ampliando con el paso del tiempo y que ha dado lugar a la desaparición, en gran medida, de las clases medias. El Banco Bilbao Vizcaya presentó hace algún tiempo un estudio en el que calculó que 3 millones de españoles habían pasado de las clases medias a las clases bajas, a las clases medias, aquellas que están por encima, me parece que era del 70% del ingreso medio español, de la familia española. Bueno, la desigualdad es un tema complicado, difícil y muy discutible y muy discutido en los últimos años, pero muy real, muy real. Yo no puedo ahora entretenerme mucho, pero he escrito 70 páginas sobre la desigualdad y sus distintas manifestaciones en un pequeño libro que se llama Populismo y democracia, la izquierda socialista en España, la izquierda populista en España. Este libro está publicado por Amazon. No es una editorial española, es una distribuidora que es Amazon y está a la venta en Amazon. Y es muy baratillo, porque la edición electrónica vale 4 euros y la edición en papel pues me parece que vale 10 u 11 euros. Pero no trato de vender el libro con esto, sino que quiero decirles que yo he escrito 70 páginas sobre esto y he visto muchas críticas a mi posicionamiento sobre la igualdad, pero sigo creyendo que es verdad. Sigo creyendo que la desigualdad es real y además es creciente, ha sido creciente por una serie de circunstancias en las que después algo me detendré. Y en una de ellas, por dos razones fundamentalmente. Uno, la globalización. La globalización ha dejado fuera de mercado a muchas empresas y a muchos empleados. Ha permitido la deslocalización de otras que se han ido hacia países con mano de obra más barata, lo cual es entendible, porque, claro, en Nepal o en China cosen a un precio mucho más barato que el que le cose a Inditex en Galicia, que ya es barato, ¿no? Por tanto, y también si quieres competir en el mundo, pues es razonable que te vayas a que te cosan tus trabajos pues en Filipinas, en la India o en Nepal
o en China. Pero claro, eso, esa deslocalización lo que produce es mano de obra barata y desempleo. Otra razón es la revolución tecnológica. La revolución tecnológica ha generado también, ciertamente, mucha innovación productiva, pero mucha innovación destructiva, lo cual es inevitable. Es la destrucción creativa, ¿no? Cuando el mundo avanza, se destruye el mundo anterior. El ferrocarril desplazó a la diligencia y el automóvil desplazó al ferrocarril y el AVE ha desplazado al automóvil y al avión. Y eso provoca mucho paro también y mucha desigualdad, porque hay personas que se han incorporado a la tecnología y otros que se han quedado por el camino, tanto en los trabajadores como en los empresarios. Hay empresarios que han salido adelante y salen adelante porque han incorporado las técnicas eficientes de producción y otros que no. Y cuando te quedas detrás, te es difícil recuperar el terreno perdido. Hay otras causas específicas en algunos países. Por ejemplo, las migraciones masivas. Las migraciones en Gran Bretaña o en Alemania o en Francia, donde han entrado millones de personas que han desplazado a otros naturales del país, han llenado los hospitales, han llenado las escuelas, han llenado los servicios y han hecho más difícil la vida. Estados Unidos, el bárbaro de Trump decía que ni un hispano más, ¿no?, y ni un musulmán más, porque y es explicable porque al mismo tiempo que llegaban por miles o por millones a estos países, otros quedaban en paro. Bien, estas son causas de su éxito. Alguna de ellas explicaré un poco más con detalle después. Pero, ¿qué hay que hacer para tener éxito en el populismo? Pues el éxito del populismo radica en que se levantan causas comunes de protesta y se busca un enemigo al que hay que hacer responsable de lo que nos pasa. La sociedad tiene distintos intereses, distintos grupos, distintas comunidades de personas y cada uno tiene sus exigencias, sus propios objetivos, ¿no? Pero cuando la crisis en un país es larga y duradera, se produce lo que Laclau llamó vínculos de equivalencia. Es decir, hay muchos insatisfechos por razones diferentes, pero que llega un momento en que se unen frente al culpable, que puede ser el mismo para todos. Los culpables pueden ser, en tiempos lo fueron los judíos, para los alemanes o para los holandeses. Pueden ser los medios de comunicación, pueden ser los banqueros, pueden ser los emigrantes, pueden ser, para Trump, son los musulmanes. Siempre hay una imputación de responsabilidad a los de arriba, a los que integran el establishment, los establecidos, los que mandan, los que configuran las cosas, los que definen los modos de desarrollo de la sociedad, es decir, los que están bien establecidos. Contra ellos se rebelan entonces muchos ofendidos, muchos lesionados, muchos abandonados, muchas personas que han visto defraudadas sus esperanzas, su optimismo, el suyo o el de sus hijos. Porque claro, en estos momentos y en estos años atrás de la crisis, los padres estaban tan preocupados por el futuro de los hijos como por el suyo propio. El suyo propio a lo mejor se defendía bajo una pensión no siempre suficiente, pero veía el horizonte cerrado para sus hijos y estos también lo veían cerrado, porque no veían cómo podrían alcanzar el nivel de vida de sus padres, ¿no? Ese ha sido un proceso que se ha producido en los últimos años
con bastante extensión. Y cuando se produce esa concertación de descontentos, de insatisfacciones, de temores, de desconfianzas, entonces se produce la rebelión, se produce el populismo de rebelión frente a los que van, que no está solo apoyado por los obreros, sino por los insatisfechos. Y el proletariado es sustituido por el precariado. El precariado es el de todos aquellos que están en una situación incierta. Y esos son millones, cuyas aspiraciones y demandas son variadas e imprecisas, como la sociedad en la que se encarnan. Pero el populista consigue, con la aparición de un líder, la unificación de las demandas y la homogeneización de la protesta. El líder es una pieza clave para el triunfo del populismo, porque el líder es la persona en la que confía, es la persona en la que se encarna la rebelión, en la que, y es igual lo que defienda. Cuando aparece el líder detrás de la mayoría silenciosa que dice que la gente común, el good American people, que decía Trump, el good American people, ¿no? Nadie sabe qué es el good American people, ¿no? Pero entonces los de Podemos dicen la casta o la trama, los excluidos, dicen otros. Bueno, esta cristalización de la unidad populista se produce con la aparición de un líder. Es el caso de Hitler en los años 20 y 30, el caso de Mussolini un poco antes, el caso de Perón en Argentina y el peronismo en los 40, el caso de Marine Le Pen o de Donald Trump o de Tsipras o de Pablo Iglesias, que reúne las confluencias. Las confluencias son una agrupación de gentes venidas de los más diversos orígenes, de los más diversos territorios, de las más diversas situaciones. Y esto al margen de sus ideas. A Pablo Iglesias se le sigue al margen de sus ideas, porque se identifican con la persona. Y porque esta persona deja ver de vez en cuando cosas, tendencias, ideas madre, como la madre de sus ideas responde a una matriz, llamémosle ideológico neomarxista. Pero él sabe despejar también las ilusiones de la gente, las utopías de la gente, los sueños de la gente, la bondad de la gente. Y es todos los líderes populistas son hábiles para despertar en el pueblo la utopía. Porque siempre detrás de cada hombre hay una utopía. El populista no trabaja con propuestas de cambio detalladas, programadas, bien explicadas, sino con la manipulación de las emociones por parte de los líderes carismáticos. Y ese es un misterio, el carisma de los líderes. En la famosa polémica de hace unos meses entre Pablo Iglesias y Errejón, en que Podemos presentó dos programas, dos maneras de entender la acción política, ya no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran dos papeles largos de 40 folios cada uno. Uno leía los papeles y había ciertamente allí un mensaje diferente, un mensaje dual, un doble mensaje. Uno era más radical, más callejero, más marxista, el otro era más pactista, más connivente, más institucionalista. Pues bien, Errejón en su programa y en su candidatura ponía la cara de Pablo Iglesias como líder, no obstante tener diferencias profundas en los programas que habían presentado unos y otros. ¿Por qué? Pues porque efectivamente Pablo Iglesias, bien arteramente o no, yo creo que
él siempre le ha reconocido a Iglesias su liderazgo, y pensaba también que era manera de no enemistarse con mucha gente de los que acudían a la plaza aquella de toros, que no me acuerdo cómo se llamaba, y que iban a votar, y la manera de captar votos era no sentirse muy lejos del líder, que era Pablo Iglesias. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Pues lo que ha supuesto en Europa y en América ha sido una especie de dilución de los partidos, dilución de la derecha y la izquierda, dilución de las clases medias, dilución de del debate político. La socialdemocracia se ha hundido en casi todos los países, salvo en los países nórdicos, Noruega, Suecia, y Finlandia y Dinamarca, que son atípicos, ¿no? Porque, claro, cuando dice yo quiero ser como Dinamarca, mire, pues es como si usted, yo quiero ser como Los Ángeles, ¿no? No porque Dinamarca sea mejor que nosotros, sino porque es un país completamente inimitable, ¿no? O yo quiero ser como Noruega, pues mire usted, 7 millones de habitantes, 8 millones, grandes extensiones, ningún problema, mucho petróleo, viven de las rentas, todo es posible. En Noruega tienen el fondo de inversión más importante del mundo, fondo público del Estado, ¿no? Por tanto, mejor los grandes países de Europa, cuya socialdemocracia ha fracasado en Gran Bretaña. Después de Tony Blair, el laborismo inglés ha caído en manos de un extremista comunista, ¿no? O en Italia, después de Bettino Craxi, el socialismo desapareció. Es que se ha extinguido, ¿no? En Grecia, el PASOK griego de Papandreus, que gobernó el país 40 años, ya no existe, ¿no? En Francia, el último congreso del Partido Socialista, Socialdemócrata, ha sido penoso. Era un congreso, cuando el Partido Socialista francés, con Mitterrand y con, había sido, bueno, presidente de la República 2 veces, ¿no? Han ganado 2 veces y podían haber ganado más. En cambio, han surgido populismos de derecha o de izquierda. Ha surgido Syriza en Grecia, Podemos en España, el Movimiento 5 Estrellas en Italia, el Frente Nacional Francés de Marine Le Pen, que ya existía, pero que ha sido el partido más votado en las primeras elecciones francesas, el laborismo radical inglés de Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn es, de nuevo, el viejo laborismo, que quiere renacionalizar la energía eléctrica, los ferrocarriles y parte de la banca. Jeremy Corbyn es un radical, siempre lo fue, pero ahora ha ganado. Bien, y otros partidos nacionalistas de derecha, como en Holanda, Geert Wilders, en Austria, Norbert Hofer, y en Hungría, el éxito de hace una semana o unos días, de Orbán, que es 70% del voto. Un populista, de derechas, pero no sabemos dónde va a acabar. Porque también ganó Hitler y Mussolini en las elecciones de los años 20. Y deberíamos y podríamos preguntarnos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué se ha producido esto? Pues en unos casos, en motivos distintos, en los viejos socialismos se han movido hacia el centro, hasta adoptar políticas económicas liberales, que se han limitado a gestionar con mayor o menor acierto y con pequeñas correcciones. Pero políticas liberales. El socialismo renunció a los principios socialistas reales. Margaret Thatcher dijo que su mejor herencia era Tony Blair, de la que se sentía más orgullosa, que había dejado a Tony Blair, porque heredó las políticas de Thatcher, ¿no? Y Felipe González, pues, transformó el socialismo. Le dio la vuelta como un calcetín del socialismo de los años 70
al socialismo de los años 80, pues Felipe, que fue un gran líder y un buen hombre de Estado, pues cambió al socialismo y lo convirtió en socialdemocracia. Y todos aceptaron el capitalismo, el mercado, las privatizaciones, cosa que está muy bien, cosa que estuvo muy bien, porque ha permitido el desarrollo económico de estos países mucho más que si lo hubieran mantenido. La alternativa es Grecia, con Tsipras. Pero es verdad que el populismo dice, el pueblo ha quedado como un sujeto zombi, que lo llevan de aquí para allá, consultado cada 4 o 5 años, pero luego hacen, para elijan lo que elijan, todos hacen lo mismo. Una especie de social liberalismo, socialdemocracia liberal, y algo de verdad hay en ello, ¿no? Y esto ha generado una decepción en los partidos políticos tradicionales y ha provocado el abandono o la abstención de mucha gente. El número de votos perdidos por el Partido Socialista en España ha sido millonario, muchos millones, ¿no? En otros casos, las razones han sido distintas, porque ha sido el deseo de conservar su cultura, su identidad. Los populismos de derechas se han visto amenazados por las migraciones masivas con las que se vieron invadidos en los países que antes comenté. Bien, mientras hubo crecimiento, mientras hubo riqueza para todos, estos procesos de movimientos masivos en un sentido o en otro no se notaron, porque todo el mundo mejoró y hubo mayor igualdad y hubo mejoría, hubo menos pobreza. Los nacionalistas se vieron amenazados, pero no mucho, porque todavía en Inglaterra los pakistaníes eran dominables y además eran ciudadanos, y en Francia los magrebíes o los argelinos o los sudafricanos que venían a Francia de sus antiguas colonias, pues eran ciudadanos de segunda. Y los turcos en Alemania, pues también eran ciudadanos de segunda y se sabían de segunda y aceptaban esa condición. Pero luego, cuando se ha producido la crisis, se han producido las rebeliones, se han producido las quejas, se han producido las manifestaciones y la construcción de guetos reivindicativos en unos países y en otros, ¿no? Y contra esta situación de abandono y desamparo se levantó la nueva izquierda. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál es la terapia, la estrategia a seguir? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es volver a la razón, volver a un planteamiento y a una argumentación que esté defendida por la experiencia y la evidencia histórica. ¿Y cuál es la evidencia histórica que tenemos? Pues la universalmente probada y respaldada en la historia es que las fuerzas del mercado, el liberalismo económico, la iniciativa individual, el crecimiento de la productividad de los países está vinculado en gran parte a la innovación, a la libertad de comercio, a la libertad empresarial, porque eso es lo que permite mejorar las rentas y las condiciones de vida, la generación de riqueza, también de los menos favorecidos. Y eso es una evidencia histórica. Es decir, el triunfo del capitalismo y el mercado frente al socialismo real ha sido espectacular, que llevó a escribir el fin de la historia. Es decir, es que parecía que se había acabado la historia, porque la caída del muro de Berlín y la caída
en la miseria de los países socialistas soviéticos, que acabaron con el imperio, porque con el imperio acabó el hambre, acabó la pobreza, acabó la miseria que se extendía por Rusia y por los países satélites de la Unión Soviética, ¿no? Aparte de otras causas más morales, espirituales, que también puede haber, ¿no? Yo he escrito hace poco un ensayo para Navidad que se llamaba El imperio leninista, triunfo y hundimiento del leninismo, con un subtítulo que decía Presencia de Dios en la historia. Porque fue un pequeño trabajito que escribí leyendo al mismo tiempo tres libros muy interesantes. Uno era una biografía de Gorbachev, escrita por un colega, perdón, una biografía de Lenin, escrita por un compatriota luchador de la primera hora, amigo de Lenin, que escribió luego en los Estados Unidos, porque en los años 20 finales cayó en desgracia y se tuvo que marchar, y escribió una biografía de Lenin llena de experiencia vivida por él, de cómo era Lenin, de cuáles eran sus... Y es una biografía, ha habido muchas, alguna excepcional, pero esta a mí me gustó mucho porque era viva, era, contaba sus reacciones personales, familiares. Bueno, el segundo libro fue la biografía de Gorbachev y un comentario de un diplomático español que vivió de cerca la caída del Imperio Soviético y que la explicó muy bien. El diplomático fue embajador en la Unión Soviética 10 años. 4 años en Bulgaria y 6 en Moscú. Y el tercer libro eran las memorias de Lucía de Sousa, que fue una de las tres videntes de Fátima, que explica lo que ellos vieron, lo que sus dos primas, Jacinta y Francisco, y ella misma vio. ¿Y qué es lo que les dijeron? ¿Qué es lo que le dijo la Virgen a estas tres pastorcillos que eran analfabetos y que les dice unas cosas en 1917 sobre la Unión, sobre Moscú, sobre Rusia, cuando no existía todavía? Eso fue en julio, las premoniciones proféticas de los pastorcillos de Fátima se producen en julio de 1917. Y la revolución es en octubre, o sea que todavía no empezó, pero la Virgen les dice unas cosas que esta mujer luego transcribe y dice, no entendíamos lo que nos decía, porque nos hablaba de Rusia, nosotros no sabíamos que era Rusia, creíamos que era una mala mujer, porque nos decía que había que rezar mucho por Rusia y nos había dicho que había que rezar por los pecadores, ¿no? Y ellos pensaron, esta debe ser una gran pecadora, porque dice que hay que rezar mucho por Rusia. Bueno, y así otras cosas que cuenta esta mujer, Lucía, que vivió hasta los 98 años. Sus primos murieron con 9 y 10 años, ¿no? Bueno, leer las tres cosas juntas era apasionante, porque era la historia de la revolución, el triunfo del leninismo, era la crisis de la Unión Soviética explicada por alguien que la vivió allí, aunque con mentalidad occidental, y la tercera cosa es el testimonio de unos pastores que no sabían de qué se les hablaba, pero que cuentan lo que oyeron y vieron. Y uno dice, bueno, esto me ha venido a la cabeza, no está en mi papel, pero me ha venido a la cabeza porque he dicho, ¿qué es lo que cayó? ¿Por qué cayó Rusia? Rusia cayó por el hambre. ¿Por qué cayó el muro de Berlín? Pero naturalmente, a lo mejor algo intervino Juan Pablo II, al que quisieron asesinar, y que él dice, una mano amiga desvió la bala en el umbral de la muerte. Bueno, eso es un misterio, yo no quiero teorizar sobre las relaciones proféticas con la historia, pero no deja de ser para mí una
una luz posible el que veamos que la evidencia histórica ha demostrado el fracaso de la propiedad común, el fracaso de la falta de libertad, el fracaso de la manipulación de los espíritus, el fracaso del abandono de la religión. Que, por cierto, luego en Rusia ha florecido de nuevo de una manera asombrosa. Y Putin, que es muy listo, lo mantiene y visita los monasterios. Y hace, en verano, pasa algunas temporadas haciendo visitas a los monasterios famosos y dice que Rusia es la Santa Rusia. Pero al mismo tiempo mantiene a Lenin en el mausoleo, lo cual indica su talento, ¿no? En lugar de estar preocupados por la voladura del Valle de los Caídos, el tío mantiene a Lenin allí puesto, ¿no? Porque dice que hay, porque forma parte de la historia de, y porque hay muchos rusos que se sentirían ofendidos todavía, como demuestra luego las elecciones y la fortaleza todavía del Partido Comunista, si un día levantaras el mausoleo de Lenin y lo llevaras a una tumba. Bueno, o sea, es verdad que es bueno analizar económicamente las naciones y socialmente los procesos, pero también es bueno aprender y sacar conclusiones de lo que funciona y de lo que no funciona. Rusia no funcionó. El oeste ha funcionado. Y la economía de mercado, vuelvo al razonamiento, saliendo de estos temas proféticos, la economía de mercado ha demostrado que el éxito es suyo en lugar de el éxito socialista real. Del éxito marxista. No existió, no ha existido éxito marxista. Lo que ha existido es una continua revolución marxista. Hoy hay un marxismo renacido. Ya nadie cree en la interpretación materialista de la historia. Ya nadie cree que la estructura económica determine el arte o la familia o la forma de pensar de las gentes. No, no, eso se ha abandonado, pero ha sido sustituido por otros mitos. Bueno, pero a lo que voy. El éxito de la economía de mercado está basado, ya lo he dicho, en un sistema de valores acordes con él. Por el contrario, la desconexión de la democracia y la economía de mercado con la ética que se ha producido en el mundo occidental ha traído consigo muchos males. La mayor lacra de nuestros días y una causa profunda de la crisis mundial y del capitalismo ha sido la avaricia, la codicia, la avidez, ambición y ansias de riqueza de los dirigentes, vicios, todos ellos presentes en el mundo de hoy. Esto es muy real. Ese capitalismo desalmado está basado en la avaricia, en la codicia, en la ambición, en la avidez, en competir quién es más rico y quién tiene mayores muestras de riqueza y de poder. Y esto es algo que Adam Smith denunció en un libro anterior a La riqueza de las naciones, un libro que se llamó Teoría de los sentimientos morales. Dice, la mayor y más universal causa de la corrupción de los hombres es el afán de riqueza, escribe Adam Smith, el inventor del liberalismo. Y dos teóricos muy destacados hoy de la regulación bancaria, porque en el mundo bancario y financiero es donde más se ha hecho patente esta ambición, esta avaricia, esta codicia. Escriben hoy, la avaricia ha venido a dominar la cultura de las grandes instituciones bancarias y no bancarias en las pasadas dos o tres décadas. Es decir, 80, 90 y 2000. Con posiciones especulativas de los operadores bancarios y otros no bancarios, tomando riesgos cada vez mayores. Si sus apuestas triunfaban,
Los traders ganaban grandes primas y muchos de ellos han llegado a ser extraordinariamente ricos. Hoy he leído en la prensa, no sé si es o no, que el número de banqueros millonarios españoles ha crecido más que ningún otro país de Europa. Yo no soy un revolucionario, ¿no? Ni estoy contra la banca, pero es un dato. Es un dato. Si sus apuestas triunfan, los traders ganan grandes primas y muchos de ellos han llegado a ser extraordinariamente ricos. Y dice Nouriel Roubini, un hombre que denunció la crisis mucho antes de que apareciera, la explicación más evidente y socorrida de la crisis es la avaricia, la desmedida ansia de dinero unida a una estructura de incentivos y retribuciones que canalizan hacia la avaricia, hacia nuevas y peligrosas direcciones. Porque eso invita a asumir riesgos excesivos, a apalancar inversiones y apostarlo todo en estrategias asombrosamente temerarias. Bueno, esta penetración del hedonismo, del materialismo, del consumismo, de los ídolos económicos, que es el nuevo coche, la segunda casa, las vacaciones en el extranjero, y los que tienen más aspiraciones, el barco, el avión privado y los cuadros de... Bueno, todo eso ha sido una locura, pero que genera, eso se transmite. Un hijo mío me dijo un día, papá, es que si no tienes finca eres un pringao, si no tienes barco eres un pringao. Y porque es la mente, estudiaba económicas, hoy trabaja en la City, en Londres, pero ya no piensa así, ¿no? Pero cuando tenía 18 años, 17, ¿no? Porque esa mentalidad, eso ha crecido en la juventud. El ídolo de la juventud de esos años fue Mario Conde. Un tipo extraordinario, ¿no? Sin duda. Pero que acreditó, sobre todo, su habilidad y su capacidad de enriquecimiento rápido y triunfal. Luego vino el tío Paco con la rebaja, ¿no? Pero los días de gloria de Mario Conde, todos los chicos en la universidad, yo he sido catedrático de universidad muchos años, ¿no? De derecho administrativo, derecho público, por tanto, a veces tenía que explicar cosas de estas, ¿no? Y muchos chicos de mi entorno, pues claro, Mario Conde era la aspiración. Bien, todo esto ha dado lugar, cuando viene la crisis, da lugar a esa profunda decepción, a esa profunda frustración de grandes masas de la sociedad. Porque todos incurrimos en eso, ¿no? Todos vivíamos a crédito, todos pedíamos más créditos de los que todos comprábamos con una hipoteca o con dos, todos consumíamos muchas veces más de lo necesario, vivíamos con un horizonte además de generación de ingresos posible muy, muy optimista, porque había buenos trabajos, porque se pagaban buenos sueldos, porque... Entonces, en el mundo profesional en el que te movías, todo el mundo vivía por encima de sus posibilidades, ¿no? Cuando las posibilidades se vinieron abajo, vino el gran hundimiento, la gran crisis, tanto de los bancos como de las familias, que se vieron de pronto con que ya no había dos sueldos, sino uno, con que ya no había una hipoteca, sino dos, con que los hijos ya no podían salir a estudiar a no se sabe dónde, sino que y ya no era bueno ya no se podían mantener dos coches, especialmente si se habían comprado en renting o en leasing, porque ya no se llegaba a fin de mes con el volumen de gastos que habíamos comprometido en tiempos de bonanza. Bien, pues este es el caldo de cultivo en el que los populismos, y por eso yo decía antes la pérdida de moral del capitalismo, el capitalismo desalmado es el que ha llevado
a estas situaciones y es el que ha generado una desigualdad real, no solamente de resultados, que es inevitable. La desigualdad es inevitable en la sociedad humana. Lo que no es inevitable es la desigualdad de oportunidades. Lo que no es inevitable es la desigualdad de posibilidades de mejorar. Eso es una responsabilidad del Estado y de los que y de los ricos y de los que mandan. Porque si no responden a eso, si no cabe una democracia política si no hay una cierta democracia social, es decir, una cierta igualdad básica social de servicios para todos de la misma calidad. En España esto lo tenemos, por ejemplo, en sanidad. En sanidad, la sanidad española, yo que voy siendo viejito ya, vamos, no viejito, viejo, qué coño viejito, pues he tenido que ir a hospitales en los últimos días porque mi mujer es peligrosa, me ve siempre algo, ¿no? Y tenemos un médico familiar que como te descuides te manda al especialista del hospital y ahí entras en el protocolo y he estado en hospitales recientemente varias veces, ¿no? Entonces me quedo admirado de lo bien que funciona la sanidad española, ¿no? Voy a un hospital de la Seguridad Social, no tengo ningún hospital privado porque soy cotizante de la Seguridad Social, pero en otras cosas, en cambio, hemos tenido enormes desigualdades. Por ejemplo, en educación. Por ejemplo, en la tendencia a la ancianidad, a la dependencia. Ahí ha habido enormes desigualdades entre unos y otros. Y también en la juventud. En la juventud hay hoy enormes desigualdades. Bien, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Cuáles son las terapias para...? Pues claro, la primera terapia para salir de este caos en el que estamos es la recuperación de valores, de principios, de creencias. Hoy estamos en una sociedad increyente, lo cual hace que se desborden muchísimas situaciones de tipo moral, familiar, profesional, político. Esta corrupción masiva, ¿no?, que se extiende por la sociedad española, es en gran parte pérdida de creencias, pérdida de virtudes, pérdida de valores, y eso es una necesidad, la recuperación. La segunda es la recuperación económica. Es verdad que si el populismo ha tenido éxito, ha sido porque ha habido una crisis económica muy profunda que empezó en el 2007 y que ha durado casi 10 años. Ha durado hasta el 2015. Y claro, ahí mucha gente ha sufrido, muchos han perdido sus esperanzas, etc. Ya lo he comentado eso. Y por tanto, el segundo eje de lucha contra el populismo es la recuperación económica y la creación de empleo, que permitirá amainar la desigualdad. Una recuperación que tiene que ser sostenida, duradera y real, que llegue a todos. Y para eso hace falta un nuevo contrato social, que es el contrato empresarial, en el que se haga una distribución racional y razonable y equitativa de los beneficios obtenidos por las máquinas que son hoy las empresas. Frente al contrato social rusoniano o frente al pacto de sociedad de clases marxista, hay que ir al contrato social empresarial, pequeño, popular. Una de las reivindicaciones nucleares de los populismos es la igualdad social, no solo ante la ley. Y eso tiene su cauce, en los salarios y en la distribución
de la riqueza empresarial, de la riqueza generada por la empresa en un régimen liberal que es mucha. Hoy hay que poner de manifiesto, que es una cosa de sentido común, el logro grande de la sociedad occidental, de eso que hemos llamado el Estado social de derecho o Estado del bienestar. Hoy hay que recuperar la buena fama de las democracias europeas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, que ha generado mucha riqueza y muchos servicios. En la mayoría de los estados de la Europa occidental, el gasto público social que cubre sanidad, educación, protección de la ancianidad y de la infancia, vivienda, protección del desempleo y otras prestaciones en términos prácticamente universales, ese gasto ocupa el 70% del gasto público total. Y eso hay que ponerlo de manifiesto, porque es un gran logro que se ha obtenido producto de la generación de riqueza por el capitalismo y por los mercados. Por tanto, reivindicando lo que ha presidido, los principios que han presidido el desarrollo de la sociedad occidental, de las sociedades occidentales, y los muchos bienes, los muchos frutos que se han producido con eso, siempre ha habido naturalmente gente que perderá, siempre hay gente que saldrá poco recompensada, pero si miramos alrededor, cada uno de nosotros, yo miro a mi padre o a mi abuelo, nunca tuvieron lo que yo tengo. Y yo, hombre, he sido un hombre que ha tenido cierto éxito en la vida, pero ¿quién no vive hoy de nuestra generación mejor que sus padres o que sus abuelos? Pues yo creo que la mayoría de nosotros hemos gozado de un estándar, de unos standing de vida, de unos servicios, de una atención médica, de una educación, de una sanidad, de unas ciudades, de una vivienda, que es mejor de la que tuvieron nuestros antepasados. Pero por otro lado, hay que aceptar los hechos, hay que aceptar los hechos. Y hay que aceptar la crítica que el populismo hace a veces a la sociedad occidental en los términos en los que ya he expuesto antes, ¿no? Pero hay que contrastar las propuestas populistas con la experiencia propia y ajena. Hay que dar la batalla. El populismo no va a desaparecer. Aunque la gente, algunos de los políticos creen que, bueno, que ahora que Pablo Iglesias e Irene van a tener dos hijos, pero a lo mejor pierden fuelle, ¿no? Pues aparecerá otro Iglesias y aparecerá otro. Si es que ahí hay una cosa. Yo les invito a que lean de vez en cuando el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista dice verdades como puños. Y eso está ahí. Sigue ahí, ¿eh? 1840 se publicó. O sea, hace 200 años, ¿no? Pues sigue siendo un manifiesto que mueve a la gente. Porque algo de eso es una ley universal de todas las épocas y de todos los hombres. Y otra cosa importante que el comunismo refleja o suscita es la bondad. A los 17 o 18 años o 16, cuando a uno le explican las ilusiones, los proyectos, los sueños comunistas, pues uno se siente mejor, ¿no? Sí, es más bueno que si se mete en su casa y se dedica a comer y a beber, ¿no? Porque el comunismo exigía un sacrificio. Luego todo eso se vino abajo, porque el comunismo era una religión que sustituía a Dios y sustituía la práctica religiosa por la creencia comunista. Y por tanto, y por eso ha durado tanto, porque luego ni las muertes de Stalin, ni los sacrificios, ni los gulags, ni los testimonios de Solzhenitsyn, ni todo era recibido por los comunistas convencidos como una cosa
excepcional, que no había más remedio, que era pasajera, que no era de, que eso no era el comunismo, eso era el camino, eso era lo que había que hacer para conseguir la revolución. Y como estaba idealizada y hecha una, la religión, pues es lo que también le puede pasar a los cristianos cuando dicen, hombre, es que estos vicios de los curas, de tal, sí, mira, pero mira, es que esto está por encima de los vicios de los curas. Una cosa parecida le pasaba a los comunistas convencidos, luego abandonaban, ¿no? Interesante este libro que ha publicado este chico de radio.es, ¿cómo se llama? Jiménez Los Santos. Jiménez Los Santos ha publicado un libro que se llama Memoria del comunismo, que es su historia. Dice, y la memoria que yo tengo del comunismo es la que yo viví. Yo dejé de creer en Dios a los 15, 16 años porque murió mi padre y me pareció que aquello era injusto. Y me hice comunista a los 17. Y viví en el comunismo porque para mí era lo que sustituía mis creencias religiosas. Y porque nos ofrecían un horizonte de heroísmo, de generosidad, de sacrificio por los demás frente a mis amigos burgueses, a los estudiantes que iban a lo suyo y que lo único que querían es sacar buenas notas y comer bien y beber y ir a bailar el sábado, ¿no? Entonces, bueno, cuenta él esa historia suya, personal. Y luego me he encontrado a lo largo de mi vida muchos comunistas que se hicieron comunistas conmigo, que vivieron esa ilusión de juventud y que luego hemos visto cuál ha sido la realidad del, qué es lo que el comunismo produjo. Produjo miseria, produjo destrucción, produjo muerte, produjo desaparición de países enteros. Y bueno, pues yo creo que esa primera parte del Manifiesto Comunista siempre será un caldo de cultivo del populismo, que es la recuperación de la utopía que todos llevamos dentro. Todos quisiéramos tener un mundo mejor, una vida mejor, una... Es interesante lo que ha dicho el Papa el otro día, que dijo, mire, no hay familias perfectas, ni hay mujeres perfectas, ni hombres perfectos, ni amigos perfectos. Es inútil pretender buscar la felicidad en la perfección. A la felicidad hay que buscarla en lo pequeño, en el día a día, en el trato cordial, y hay que buscarla en pedir por favor y en el perdón y en el olvido. Un amigo mío dice que para ser feliz hay que tener, cuando eres mayor, hay que tener buena salud y mala memoria. Que seas capaz de olvidar, ¿no? Bueno, pues aquí ha habido hoy una mezcla de cosas que no sé si valen para algo, de tratamiento que he procurado que sea científico, que he escrito en un libro, y de reconvenciones morales y consejos de un anciano a tantas chicas jóvenes que veo por aquí, ¿no? Muchas gracias. Yo, vamos a ver, a mí me gustaría escucharles un día. Yo creo que hoy hemos tardado mucho y el martes pasado teníamos al Madrid y hoy tenemos al Barça, que también algunos lo siguen, ¿no? Y entonces, pero me gustaría que el último día haya una sesión de diálogo, de tal manera que yo hable 5 minutos o 7 y el resto les oiga a ustedes y me pregunten o me digan o me comenten o me corrijan, todo lo que quieran. Y así que terminemos esta pequeña, vamos, este pequeño curso sobre el próximo día del populismo. Voy a hablar sobre populismo y democracia. ¿Cuál es realmente la relación entre la democracia y los procesos populistas? Pero luego tendremos un último día que es brevito, que es un tema muy breve, y que me gustaría ese día responder a sus preguntas, que es lo que me dice también la jefa esta que me manda aquí, que se llama Mac. Hasta mañana.